Hola, gente linda, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Diego Zamora, barítono cantautor cuencano, ecuatoriano. Y bueno, el video que van a ver hoy, generalmente no estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Será? Pues sí. Circula en redes sociales, según la investigación de algunos periodistas y replicado por varios gestores culturales, referente a una nueva atrocidad que se va a dar en contra de la ciudad de Cuenca. No solo de un sector. Vas a entender por qué de la ciudad. ¿Qué se ha vuelta? Ya vuelta. ¿Te has puesto a pensar, para qué crear un departamento, por ejemplo, de turismo en una ciudad? Pues para difundir, promover, cuidar los diferentes espacios atractivos o destinos de la ciudad. Exactamente. Entre otras cosas, como por ejemplo, crear nuevas estrategias en la cual el destino se vea rico en su integralidad. Ahora, puedes hacer un análisis con para qué la creación y por qué la creación de un departamento de cultura en una ciudad. Fácil deducción, ¿verdad? Pero claro, al parecer, el departamento que fue creado por y para los artistas tiene objetivos completamente contrarios. Algunos colegas me han comentado que han presentado algunos proyectos, e incluso yo lo presenté hace algún tiempo, uno, y todos con una respuesta similar, con la misma retórica de siempre. Créame que si estuviera en mis manos, yo le apoyara. Pero lamentablemente, e incluso en época de pandemia, no hemos podido hacer absolutamente nada porque los recursos se nos han sido limitados. Así es que no hay presupuesto. ¿Te la creíste? Ingenua palomilla. No hay recursos, pero para los artistas locales. Te voy a explicar por qué. Este documento que te había comentado antes, que circula en redes sociales, pues muestra que se va a gastar 117 mil dólares en tres cosas muy puntuales. 117 mil dólares. Ah, tanto así. Tal y como lo escuchas. Y obviamente, no sabemos si cuenta dentro de este presupuesto escenario, luces, técnicos y amplificación. Ah, que por cierto, generalmente traen de fuera. De seguro, en Cuenca, nadie tiene. No hallo fallo en su lógica. Exacto. Beneficiarías a muchos artistas de la localidad. Y no solo a ellos, sino a sus familias. Y además de eso, prevalecería el objeto de por qué fue creado este departamento y para qué. Sin embargo, prefieren despilfarrar el dinero de esta manera. Ahora, te preguntarás, ¿pero y por qué perjudica a toda la sociedad? Claro que perjudica a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el dinero que gana un artista local, ¿dónde va a gastar? ¿Dónde va a invertir? En Cuenca. ¿Y qué genera esto? Recirculante de capital. ¿Y quiénes se beneficiarían? Exacto. Múltiples negocios. Quiero enfatizar que en lo absoluto estoy en contra de las diferentes expresiones que puedan darse en nuestra ciudad. Sin embargo, esa demagogia de apoya lo nuestro, consume lo nuestro, va solo para el pueblo. Pero hoy quienes nos representan, ¿por qué no hacen lo mismo? Ahora, ¿te imaginas si esos 117 mil dólares? Dejemos en 110, porque para regatear son campeones. Si esos 110 mil dólares, en vez de hacer 3 eventos, hicieses 11 de 10 mil, y de esta manera inviertes en la localidad, en los gestores culturales, quienes ayudan a conservar y a preservar la insignia de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque es obligación de este departamento. No es ayuda.
es obligación. Con esto te puedes dar cuenta de un sinnúmero de cosas. Y valga la oportunidad para agradecerte a ti, a todos ustedes que siempre apoyan los emprendimientos culturales independientes, particularmente a mí, en los conciertos, festivales, etcétera, siempre están presentes. Y claro, para mí ha sido un privilegio, un honor representar a mi ciudad, al país y a ustedes en tierras lejanas. Ah, pero ¿a usted te ha dado luz verde a esto? No. Fuerza, colegas.